Hola familia, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy les traemos un paso a paso excelente. Vamos a trabajar una técnica de pintura en tela. Para esto contamos hoy con la invitada, la profesora Ingrid. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, Paola? Feliz de tenerla aquí en el programa el día de hoy, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar la técnica de pintura en tela, como les he comentado. Vamos a ver la lista de materiales y en un momento venimos para ver este paso a paso. Acompáñenos, por favor. Bueno, amigos, espero que ya tengamos la lista de materiales en casa. Bueno, profe, ¿con qué vamos a empezar este lindo proyecto que nos trajo el día de hoy? Bueno, es pintura en tela. Entonces vamos a comenzar con una tela lino. Tenemos el proyecto, tenemos papelones. Entonces vamos a comenzar a pasar el diseño hacia la tela. ¿Siempre debe ser con esta tela lino, profe? No, se trabaja todo tipo de tela, que es dacrón, poliéster, hay mucha variedad de telas. Perfecto, profe. Entonces comenzamos a pasar el diseño. Ese diseño recuerden que ustedes lo pueden encontrar en internet buscando. Bajamos de internet muchas figuras. Entonces pueden ustedes buscar lo que más les guste. En este caso vamos a trabajar con mariposas, pero bueno, ustedes pueden trabajar con flores, con paisajes, incluso con dibujos animados también podríamos hacerlo en pintura en tela, ¿no, profe? De todo tipo de dibujos, de diseño se puede trabajar. Listo, mi profe. Entonces, ya cuando tenemos el dibujo pasado a la tela, sí, entonces comenzamos a pintar. ¿Para eso qué pinceles vamos a utilizar, profe? Yo manejo un pincel chino, que es mejor para poder penetrar mejor la pintura. Y son muy económicos, ¿no? Muy económicos. Es un material que es muy asequible para que ustedes puedan conseguir también los materiales y bueno, puedan hacer este lindo paso a paso. Entonces comenzamos aplicando pintura color amarillo. Sí. A la ala directamente. No vamos a utilizar base ni nada de eso. ¿En algunos casos se maneja base? Sí, en especial telas oscuras. Perfecto, profe. Vamos a empezar con un amarillo sin trabajar ninguna base ni tiene ningún requerimiento previo anterior. No, directamente. Perfecto. Entonces, acá tenemos uno un poco adelantado. Ok, aquí ya vamos con la figura como nos la muestra la tallerista el día de hoy. Nos ha hecho sombras, luces en este proyecto, pero ahora nos vamos a dar un poquito más específico cómo ella logró este lindo efecto en este proyecto. Entonces, ya después de que tenemos una base de pintura muy bien aplicada, que no nos queden huecos. Profe, ¿qué pintura manejamos? En el mercado hay mucha variedad de pintura. Yo manejo Rosetta. Son pinturas en tela. Perfecto. Pueden manejar diferentes. ¿Se puede con acrílico? No. No, porque es como es para tela, entonces vamos a. Específicamente debe ser pintura para tela. Exacto. Perfecto. Podemos lo vamos a lavar, entonces de todas maneras esta pintura es mejor duración. ¿Y tiene algún proceso de sellado para que esa pintura no se caiga con las lavadas, profe? Sí. Okay. Al finalizar, entonces dejamos secar muy bien, aproximadamente 24 horas y después comenzamos a planchar por el revés. Para que se fije más la pintura. Para que se fije muy bien la pintura y ya después al lavar no se nos vaya a caer. Perfecto, ustedes ven cómo va dando esa tonalidad con esas pinturas, queda realmente un proyecto muy bonito. Yo les quiero enseñar el que tengo acá el día de hoy. ¿Esto es un qué, profe? ¿Un individual navideño? Eso es un individual. No, profe, usted nos dicta cursos de todas estas técnicas de pintura en tela. Hay muchas técnicas, demasiadas técnicas. Entonces, cualquier tipo de técnica la manejas. La dicta.
Ok, amigos, para todos ustedes allá en casa, en la pantalla están apareciendo los contactos de nuestra tallerista para que ustedes se pongan en contacto con ella, para que resuelvan sus dudas, para que tomen los cursos, para que se capaciten y bueno, porque no puedan crear una microempresa para esas temporadas que ya están prontas a venir, para que tengan ya un stock de mercancía. Entonces, bueno, es una buena idea que se capaciten con la profesora. Entonces, acá vamos a comenzar a dar luz y sombra. Perfecto. Para dar realce. Para dar esa luz y sombra, previamente debimos haber aplicado toda la pieza del mismo color. Sí. Ok. Entonces comenzamos a invertir el color. Entonces, si acá trabajamos el blanco, entonces lo vamos a trabajar en la parte de ahora de afuera. Perfecto. ¿Cómo se llamaría esa técnica, profe? ¿De invertir la luz y la sombra? Sí. Igual, podemos proyección de color. Perfecto. Bueno, amigos, también los invito para que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que vean nuestros paso a paso que tenemos para ustedes, que nos dejen sus inquietudes, qué proyectos quieren que les traigamos. Bueno, la idea es que ustedes también nos dejen la tarea y nosotros vamos a traerles las tareas que ustedes nos dejan. Listo, mi profe, ¿y qué cantidad le echamos? Buena cantidad de blanco, porque como el blanco se nos va a perder un poco. Entonces, para hacer un contraste de color y va a comenzar a difuminar desde el centro de los dos colores. Profe, una pregunta, ¿debo dejar secar la base que tengo debajo? No. ¿O sin dejar secar empiezo a hacer luz y sombra? Es húmedo sobre húmedo. Perfecto. Entonces comenzamos a hacer círculos. Algo muy importante, entonces húmedo sobre húmedo vamos a manejar esta técnica. Hay técnicas que se pueden manejar que sí debemos dejar secar la pintura, sí, antes de. Hay otras técnicas en las cuales utilizamos especie de brocha seca. Y debe ser sobre seco. Y ese sí lo dejamos secar previamente. Perfecto. Bueno, como pueden ver, amigos, aquí en nuestra mesa de trabajo tenemos unos proyectos muy lindos exhibidos que la profesora nos ha traído el día de hoy. Realmente es un trabajo impecable el que ella realiza y pues nada, los invito para que ustedes se pongan en contacto con ella y se capaciten ustedes también. ¿Por qué no poder aprender de este lindo mundo de la pintura en tela y hacerlo con los mejores? Listo, mi profe. En la pintura en tela se pueden utilizar gran variedad de cosas, manteles individuales, cojines, camisetas, pantalones. En este caso tenemos aquí también otros proyectos que nos ha traído la profe. Ella nos ha traído el día de hoy también esta linda camiseta. Todo sobre pintura en tela, realmente es que parece algo que fuera sublimado y no pintado. Se ve muy lindo. Entonces son proyectos que ella nos ha traído hoy para que ustedes se animen y se puedan dar cuenta de la diversidad que trae esta técnica. Ahora vamos a comenzar el color contraste, que es el rojo. Entonces, perfecto. Siempre trabajamos que el color se encuentre frente. Siempre húmedo sobre húmedo, ¿no? Sí, siempre húmedo sobre húmedo. Perfecto. O sea, que nos quede como en una X, profe, sería más o menos, como en un contraste de X. En X. Perfecto. Y siempre en forma redonda. La forma correcta de aplicarlo debe ser en forma correcta para hacer el difuminado. Para hacer el difuminado. Y si no, nos va a quedar una línea que se nos va a diferenciar el color, que no es la idea. Se nos va a marcar. Es donde debemos saber que comienza un color oscuro y termina en uno claro. Perfecto. Vamos a hacer un degradé de colores. Igual podemos jugar también con un arco iris, quedaría muy bonito, ¿no, profe? Sí. Arco iris en esta técnica quedaría muy, muy lindo. Bueno, también les quiero enseñar este bolso que nos ha traído la profe el día de hoy. Profe, ¿esto qué técnica es en pintura? Hay varias técnicas. Hay pintura en tela, escarcha ultrametalizada y foil. Ah, esa es la técnica del foil, la que estamos manejando aquí, que ustedes pueden ver. Esa técnica también la manejan con la profe y ella les enseña todo este tema, ¿verdad, profe? Sí. ¿Eso se maneja por niveles, profe? No, desde la persona que no sabe manejar nada, perfectamente sale con su proyecto realizado. Ok, profe. ¿Y para los niños también pueden dictar estas clases? Sí. Perfecto. Ahora vamos a comenzar con la flor. Listo.
Tenemos un poquito dura la tapa acá, pero no pasa nada, profe, tranquila. Entonces, aplicamos directamente el color piel, los pétalos. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí esta técnica lo que estamos trabajando es que estamos trabajando un color plano, color neutro, y sobre él vamos a trabajar luces y sombras. Y sobre la técnica de mojado sobre mojado, pues que nos da un realce, como pueden ver, espectacular en este proceso que lleva la profesora. Profe, ¿qué técnicas podemos ver en los cursos de pintura en tela? Bueno, hay escarchado, como dije anteriormente, el foil, también podemos ver transfer. Perfecto, profe. Son todas técnicas de pintura en tela que podemos poner en práctica en muchas cosas que tenemos para el hogar, ¿no? En cojines, en manteles, en individuales, en un bolso, en una camisa. Realmente la salida que tiene esta técnica es muy amplia. Listo, entonces aquí continuamos pintando nuestro pétalo. Vamos a seguir trabajando mojado sobre mojado, ¿sí? Húmedo sobre húmedo. Ok. Bueno, también les quiero enseñar que todos ustedes aquí también pueden ver un camino de mesa navideño. Mientras la profe está pintando, yo les quiero enseñar este hermoso proyecto. ¿Esto va en qué técnica, profe? Es todo totalmente en escarchas. Es una también metalizadas. Una técnica de pintura en tela en escarchado. Realmente es muy lindo, es un proyecto muy bonito. No es la escarcha normal de colegio que le piden a los niños, sino es una escarcha especial para tela. Perfecto. Profe, ¿los niños también los podemos poner a trabajar esta técnica? Sí, señora. Ah, bueno, entonces, bueno, podemos tener un lindo plan de llevar también a nuestros hijos a los talleres. Sí. ¿Por qué no? Que nos acompañen y se capaciten también. Ahora vamos a comenzar con el fucsia. Entonces, sí. Ahí es donde vamos a hacer el realce de sombras y luces. En ese proyecto ustedes ven como la gama de colores y la forma como la profesora está trabajando la técnica de húmedo sobre húmedo, nos va dando un realismo, se podría decir, a este proyecto, ¿verdad? O sea, realmente, la idea es eso. Que se vea realismo. Y todos los proyectos podemos trabajar igual, profe, dándole ese realismo. Todos. Realmente es un proyecto muy lindo. ¿Cuánto tiempo podríamos tardar en terminar un proyecto como este, profe? Más o menos unas 3 horas, 4 horas, poniéndonos juiciosos. Y si es por momentos, más o menos un día. Perfecto, profe. Profe, y en ese caso que las otras hojitas están por el lado bordeadas, ¿los trabajamos con el mismo pincel? ¿Sí? No, se trabaja es pincel de delinear. Perfecto. Que es mucho más fino. Para arreglar ya detalles. Perfecto, profe. Bueno, amigos, entonces los invito para que ustedes tomen los contactos de nuestra tallerista que están apareciendo en este momento en pantalla y se comuniquen con ella. Todas las dudas que ustedes tengan sobre los talleres que ella dicta, qué horarios tiene, qué proyectos y qué posibilidades de aprendizaje ella tiene, por favor, comuníquense con ella para aprender con los mejores. También a todos ustedes les invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y puedan ver toda nuestra programación que tenemos para ustedes paso a paso y que nos dejen sus inquietudes. Bueno, profe, ¿cómo vamos ahí? Entonces acá vamos a dar con el magenta. Sí. En el lado de las puntas, acordándonos que siempre el más oscuro va hacia afuera. Para poder hacer un mejor difuminado. Exacto, y que se vea la profundidad. Perfecto. Que es lo que está buscando en este realismo, ¿no, profe? Exacto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuadros también podemos hacer en esta técnica, profe? Si se ven así hermosos. Cuadros, igual, ahorita se está utilizando mucho en ropa, entonces para innovar nuestro closet. Claro, porque podemos personalizar nuestras piezas, ¿no?
Entonces ahora sí vamos a venir con el pincel de delinear. Perfecto. Eso era lo que le preguntaba a la profe para que nos explicara ese paso, cómo iba esa delineada, porque realmente es que la flor sí se ve muy bonita, profe. Es ya el momento de casi final, donde ya marcamos detalles. Y creamos ese espectro diferente, ¿no, profe? Exacto, ya es más que todo el final lo que para acabar detallitos. Para dar terminados, que son lo más importante en nuestros proyectos manuales. Y bueno, yo diría que en todo trabajo, ese trabajo final y ese proyecto final que presentamos debe ser impecable, ¿no? Sí, sí. Bueno, como ustedes pueden ver, el paso a paso que nos ha dado la profe el día de hoy es un gran abrebocas para que ustedes tomen los cursos y se puedan capacitar con ella en este mágico mundo que tiene la pintura entera, que es muy grande. Y ya aquí en este caso estamos terminando las flores. Entonces así trabajamos todos los pétalos de la flor. Perfecto, profe. Ah, acá vamos a comenzar a dar algo de profundidad en la mariposa. Vamos a trabajar con el negro. Entonces, igual el color negro se utiliza al final, siempre, en todo proyecto. Perfecto, profe. Ya, ¿por qué al final? Podemos tapar alguna imperfección que nos haya quedado y como pueden ver, aquí seguimos con nuestro paso a paso. Realmente es una técnica muy bonita, de mucha paciencia, de mucha dedicación. Es de paciencia. De mucha. Pero bueno, los resultados se pueden ver al final, ¿no, profe? Con estos lindos proyectos, sí, que usted nos ha traído el día de hoy, realmente vale la pena sentarnos 2, 3, 4 horas a trabajar en un proyecto de estos, pero nos vamos a ir con un proyecto lindísimo para la casa. Y que nos sirve como terapia. Perfecto. Es muy importante también. Profe, ¿y usted dónde dicta sus clases? Hay dos partes, por el lado de la 53 o en una fundación en la que asisto ahorita, que se llama Fundame. Perfecto. Y a domicilio. Entonces, en los teléfonos que aparecen en contacto, la llaman, se ponen de acuerdo con ella, que tipo de proyecto quieren realizar, y ella con mucho gusto los asesora y les dice cómo puede ser la mecánica, si pueden ir hasta su casa, si ustedes se pueden desplazar. Bueno, son dos opciones diferentes que nos trae la profe el día de hoy. Como pueden ver, realce esta mariposa, parece que fuera realmente a salir volando de ahí, queda hermosísima. Sí, la idea es que nos quede lo más real posible. Ok. Y realmente es un proyecto muy bello que la profe nos ha traído el día de hoy. Bueno, sin más, continuamos acá pintando nuestra mariposa. Y quiero enseñarles, profe, ya como para terminar nuestro proyecto, cómo nos fue quedando este paso final. Esta es la terminación, igual. Para terminar, entonces cogemos el negro, sí, nuevamente, y el delineador y comenzamos a trazar. Ah, esas deben ir muy marcadas. Sí. Deben ir muy marcadas. Es el final de nuestro proyecto. Aquí está nuestra mariposa. Realmente es que, como les digo, el realismo que tiene esta mariposa es increíble. Entonces, la técnica que utiliza nuestro profe es impecable. Los invito a todos ustedes realmente para que se capaciten con ella, y como siempre les decimos, capacítense con los mejores, y realmente ella es una de las mejores profesoras en pintura en tela. Y bueno, vale la pena que ustedes se comuniquen con ella, le dejen todas sus inquietudes. Entonces ahí ya acabamos de delinear y ya vamos acabando el proyecto. Perfecto, profe. Y en este paso que usted nos decía para sellar el proyecto, ya tenemos nuestro proyecto terminado acá. Entonces, ¿cuál sería el paso final de este proyecto? Entonces, para poder terminar,
Acá ya está el proyecto terminado. Entonces escoger planchita y por la parte de atrás, entonces planchamos, fijamos más o menos 3 minutos con plancha a calor, temperatura normal, okay, para poder fijar bien la pintura y ya poder lavar. Perfecto, bueno, profe, le agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y sin más, invítelos a todos para que por favor la sigan en sus redes sociales y sus contactos. Me pueden seguir en Facebook, Arte Ancestral Águila Solar, y mis teléfonos son 314-2523-851. Bueno amigos, sin más, a ustedes les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy, les dejamos la inquietud de tomar estos talleres tan bonitos que nos trajo la profe el día de hoy. Y bueno amigos, les invitamos a que se suscriban a la página de YouTube, que sigan nuestra programación, que nos dejen sus inquietudes, sus comentarios y bueno, qué técnicas y qué proyectos quieren que les traigamos. Hasta una próxima oportunidad amigos. Chao, chao.